Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que viene a nuestro encuentro, como siempre, y leemos hoy de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 16 al 19, luego del 22 al 27. Me hice todo a todos. Hermanos, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. ¡Ay de mí si no anuncio la buena noticia! Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Y así continúa Pablo, ayudándonos también a nosotros a reflexionar nuestra vida concreta como cristianos, que es el de la diaconía, del servicio. ¿Cuál es el mejor servicio en nuestra vida? El anunciar a Jesucristo, el que hagamos un camino de santidad. ¡Ay de mí si no evangelizara! Esto es lo que nos mueve a nosotros, queridos amigos, para que hagamos llegar la palabra de Dios, para que hagamos llegar también cada uno de nosotros ese mensaje de salvación. Upeago dice inañamombe ukena lleva. Ayahuera jaque nañan de la pisa cuérabe. Ayahuera jaque na peñan de roga pube peñan de yara o yerure añande. ¡Ay de mí si no evangelizara! Es la fuerza de tener a Jesucristo en el corazón, en la vida. Ñamo ingue peñan de apetu un a lleva o peala ye cual casea. Yallepo ya y jaguancha jese upeja o yerure añande. Pidamos esta gracia hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser evangelizadores. Y repitamos también con Pablo y digamos, ¡ay de mí si no anunciáramos el Evangelio del Señor! Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.